À partir de prélèvements ADN sur ces restes humains, les généticiens peuvent aujourd'hui déterminer les caractéristiques de ces nouveaux groupes ethniques arrivés en Al-Andalus au Moyen-Âge. Los dientes proporcionan una información diferente y complementaria a la que nos proporcionan los huesos. En primer lugar, es mucho más fácil obtener el ADN a partir de la raíz de los dientes que hacerlo a partir de los huesos. En determinados individuos se puede estudiar la diferencia entre lo que nos dan los dientes y lo que nos proporcionan los huesos y saber si durante su vida se han movido, han emigrado, han cambiado su residencia. Un seul petit milligramme de cette poussière de dents suffit à révéler l'origine géographique des individus et permet ainsi de retracer leur migration. Son poblaciones que mayoritariamente provienen del norte de África y otras también del próximo oriente. Y también una señal muy importante de poblaciones que provienen de Bizancio, que provienen de Anatolia. De la lointaine Bagdad à l'Afrique du Nord toute proche, la prospérité du nouvel émirat d'Al-Andalus attire donc des populations de tout le bassin méditerranéen.